¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Eva López Acevedo, directora de la Escuela Europea de Coaching. Mucho gusto que estés aquí conmigo en este exquisito programa donde tenemos personalidades de Italia, de España, en esta ocasión para hablar de un tema de las multigeneraciones en las organizaciones. Muchísimas gracias a ti, Luis Fernando, por invitarme. Ya sabes que siempre es un placer estar con todos vosotros. Eva, y pues tenemos dos invitados de lujo, de allá, del continente europeo. Si fueras tan gentil de nuestro primer invitado presentarlo. Pues todo un placer, porque además de ser un excelente profesional, es compañero de trabajo en la Escuela Europea de Coaching, es Fernando Vargas. Fernando, además de ser licenciado en psicología y experto universitario en educación y reeducación psicomotriz, coach de equipo, acreditado por el Myers-Briggs Type Indicator, técnico en coherencia cardíaca, Scrum Master y experto en toda esta nueva ola de las metodologías de trabajo del agilismo. Y por supuesto, PCC, es decir, Professional Certified Coach por ICF. Yo resaltaría que, sobre todo, Fernando es una persona que tiene una dilatada experiencia profesional en campos diversos, porque fue responsable de recursos humanos en el grupo Vips, de origen mexicano. Pero luego es que es una persona que ha hecho tantísimas cosas. Ha sido árbitro de fútbol. Ha cantado porque tiene un sentido musical y una voz increíble y toca la guitarra y es espectacular. Pero yo, más allá de todo eso, resaltaría que como compañero de equipo y dentro del equipo de la Escuela Europea de Coaching, que es un contexto un poco especial, es el que más sentido del humor tiene, es el que permanentemente está haciendo bromas con cualquier cosa y que sistemáticamente vela por los demás, cosa que es absolutamente maravillosa, y siempre está mirando el lado bueno de las cosas. Entonces, bueno, pues es un lujo tenerle a bordo. Muy bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, abrumado, por esta presentación. Ah, Gracias, Eva, te quiero. bueno, yo también. yo presento a Julio González. Él es mexicano-italiano, ha trabajado en los cinco continentes, especialista, coordinador y director internacional de recursos humanos por más de 30 años en empresas como Tenaris, Kraft, Mondelez y Pirelli. Como director corporativo de recursos humanos de Tenaris, coordinó Italia, Argentina, Brasil, Canadá y México, así como Asia-Pacífico y una larga permanencia en varios países. En los últimos 15 años se dedicó a adquisiciones, aperturas, joint ventures de empresas, desde el enfoque de recursos humanos en China, India, Japón, Indonesia, Rumania, entre otros. Ha trabajado con la visión multicultural y global de la gente, la diversidad y la media digital. Es un precursor del equipo remoto de trabajo o home office y la dinámica de múltiples generaciones. Esa era la vida de todos los días. Julio es un producto NAFTA. Estudió en México, Canadá y Estados Unidos. Formación de estudios profesionales de psicología y maestría en desarrollo. Desde hace 5 años forma parte de Mercy en su academia como consultor internacional. Se focaliza en proyectos de empresas que tienen que abrir y desarrollar operaciones en el mundo. Julio les ayuda con sus programas de evaluación y desarrollo de talento de ejecutivos, desde el diseño e implementación de sistemas de la Dirección de Capital Humano. Profesor de la Universidad Católica de Milán en gestión de recursos humanos, ha escrito 3 libros, El lado internacional de la gente, El director viajero y El cielo de una gran familia china como la organización dentro del mercado más grande del mundo. Y además es articulista del sitio Observatorio Senior, una sección especializada en los baby boomers, gente de más de 60 años, cómo le está pasando en el mundo. Pues muchísimo gusto, gracias, qué invitados. Pero también soy una persona normal, seguramente, porque la presentación fue tremenda. Vamos a hablar de las generaciones, cómo está viendo esta convivencia y les presentamos esta imagen donde se ven la clasificación que se tiene para efectos de mercadotecnia. Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios y dicen que los baby boomers análogos
son aquellos que nacieron entre el 46 y 1964. Dos, la generación X, que ya les empiezan a llamar inmigrantes digitales, de 1965 a 79, actualmente tienen entre 41 y 55 años. Los millennials, de 1980 a 1999, entre 21 y 40 años, ellos forman parte de una globalización. La electrónica ya se da en sus medios de comunicación, forman parte de las redes, tienen su teléfono inteligente. Y los que tienen menos de 20 años, la generación que le llaman Z, en donde nacieron del año 2000. Los baby boomers de la televisión, los millennials a los teléfonos inteligentes. Yo sí me acuerdo de la televisión de bulbos, ¿eh? Déjenme decirles que a mí me tocó esa. ¿Qué nos pueden decir ustedes de estas características de los millennials, de las generaciones, y cómo influyen en las organizaciones? A mí lo primero que me choca es que yo soy una baby boomer. Caray, yo también estoy conectada un poco a todo, si no estaría aquí con vosotros hoy. Pero sí es cierto que, bueno, que es esa generación y que tenemos a grosso modo esas características, ¿no? Pero lo primero que querría decir es que nos queda mucha correa aún. Eso es un aviso a navegantes, a la generación X, a los millennials y, por supuesto, a la Z. Ahí lo dejo. Oye, Eva, pero deja que platique un poco Fernando, porque somos tres baby boomers y ¿eres qué generaciones? ¿Se puede decir así X, Fernando? ¿O eres millennial? No, ya me gustaría. Sí, soy más X según esta clasificación. Mira, mi primera reflexión sería efectivamente ver que cada generación convive con un momento cultural, social, político, demográfico, ¿no? Entonces, quizá lo más importante y lo enriquecedor de la visión multigeneracional tiene que ver con entender quizá cuáles son los puntos fuertes o los valores que cada una de las generaciones aporta. De los baby boomers se caracterizan por una generación que buscó la estabilidad, que tuvo que reinventarse desde la escasez o tuvo que superar la escasez. Y desde ahí, la guerra, ¿no? Claro, por tanto buscaban la seguridad. Y entonces esa búsqueda de seguridad hacía que sus trabajos fueran estables para toda la vida, que sus familias fueran un pivote muy estable, la religión también sería algo como muy... Y las creencias probablemente y las ideologías religiosas serían un pilar fuerte para sostener dificultades, ¿no? Probablemente esa generación educó a la siguiente, y esto me parece clave, ¿no? Cada generación ha sido educada por la anterior, y en esa educación también surgen los contrastes. Por tanto, la siguiente generación en la que me incluyo, pues fuimos una generación que quizá buscamos romper con eso anterior, y por tanto queríamos ser ambiciosos, queríamos ser muy preparados. Aquí en España llamábamos con un acrónimo JASP, JASP, que eran los jóvenes, aunque sobradamente preparados. Probablemente fuimos la generación que hicimos MBAs, que quisimos prepararnos mucho, y que como veníamos de la escasez de nuestros antecesores, buscábamos tener una identidad pública con un coche, con un puesto, con un seguro, ¿no? Y ansiábamos de crecer en la organización para tener todo esto, y pareciera que lo que éramos tenía que ver con lo que éramos capaces de mostrarle a los demás que teníamos, ¿no? Los millennials, la generación Y, también en oposición a nosotros mismos, ahora ya son emprendedores, porque están viendo que su contexto laboral ya no es de seguridad, ya no es... y tienen que buscarse la vida mucho más, ¿no? Y desde este lugar ya han evolucionado hacia un liberalismo mucho más abierto. Quizá nosotros tuvimos ya diferencias familiares, diferentes tipos de familias, pero todavía lo ocultábamos, diferentes tipos, ¿no?, de ideologías, pero lo ocultábamos. Quizá los millennials ya no ocultan nada, son abiertamente liberales, son abiertamente inclusivos, son abiertamente tolerantes, ¿no? Y desde ahí pues empiezan a conectar con otros valores. Julio. No, mira, yo creo que la cosa interesante, para no repetirnos, ¿no?, es que toda esta gente, al final de cuentas, está en la compañía, ¿no? Hay algunos sectores, algunas industrias en donde todas estas generaciones están ya trabajando, ¿no?
Y seguramente el desafío, ¿no?, para los managers, para la organización, es encontrar la palanca, la manera de manejar las motivaciones y las preocupaciones de estas personas, ¿no? Porque seguramente, al menos hablando de baby boomers, yo también estoy dentro de los baby boomers, pues uno de los temas principales es obviamente entender que, perfecto, estamos viviendo a nivel promedio más, que bueno, los sistemas de los gobiernos nos van a mandar a jubilarnos posiblemente a los 67 o 70 años, según de cómo va a estar la economía, y esto obviamente pues, crea toda una serie de situaciones que podemos decir frena, ¿no? Obviamente todo el desarrollo de los demás, ¿no? Entonces, cuando yo veo el mundo de las multigeneraciones dentro de las organizaciones, es tratar de entender cómo vamos a poder articular, porque todos estos talentos que tenemos ahí, toda esta experiencia que tenemos ahí, y que cada una de ellas tiene y nos presenta como compañía un quehacer, una tarea, ¿no? Es innegable que, por ejemplo, el baby boomer tiene como preocupación posiblemente no la carrera, pero seguramente asegurarse una jubilación, un retiro, ¿no? Poder seguramente satisfacer necesidades que tiene ahora de vivir y a largo plazo, porque también vivirá muchos años, esperemos, ¿no? Pues poder tener una pensión, una jubilación que le permita de tener un nivel de vida tranquilo. Y no es un caso que cada vez más en tantos países encontramos que los baby boomers se convierten en boomerangs, es decir, regresan a las organizaciones para trabajar, ¿no? Para jugar un poco con la palabra. Porque hay economías que no permiten, ¿no? Si como no hay gente suficiente, que los boomers puedan salir del mundo del trabajo. Y esto es muy, muy complicado a la vez. Se da una guerra, perdón que use la palabra guerra, con el home office, en la oficina, con esta mezcla de generaciones. O todo es amor y dulzura, qué bueno que ya llegaron los millennials y los millennials, qué bueno que convivo con los baby boomers y todo esto, así de bonito. Pues yo no creo que sea tan bonito, pero al final de cuentas es lo que tenemos que hacer seguramente, ¿no? El verdadero desafío hoy, al menos lo que yo estoy viendo, es que en las organizaciones hemos trabajado mucho sobre temas en el manejo de la diversidad, ¿no? Y nos concentramos en la diversidad que todos veían, ¿no? Hombres, mujeres, así como personas que fueron educadas de una manera o en otra. Hoy es correcto hablar de diferencias generacionales y que esto es un desafío para poder manejar la diversidad en las compañías, ¿no? Y pues seguramente COVID nos ha puesto, para entrar un poco en el tema, ¿no? COVID nos ha puesto delante de una dificultad para entender las generaciones, porque al menos en la primera parte del COVID aquí en Europa, pues la gente que tenía más de 60 años eran los principales problemas, ¿no? Y eran los que estaban más expuestos. Hoy, después del verano europeo, encontramos que los más expuestos son los más jóvenes, ¿no? Entonces, ha habido en este momento, ¿no?, histórico, una convivencia no simple. Y en las organizaciones hay lo mismo. Hay clientes míos que han decidido que sus personas van a regresar a trabajar en la compañía, pero aquellas que tienen más de 60 años o que tienen algún tipo de dificultad, pero se habla de más de 60 años, no regresen a la compañía inmediatamente, sino que se evalúe cómo y hasta dónde regresar. Esto crea una situación de conciencia, ¿no? Que hay algo en el grupo de trabajo que tiene que ser considerado y manejado de manera adecuada. Entonces, no va a ser fácil, pero hay que manejarlo. Por ampliar esta pregunta que nos reta Luis Fernando del home office, en qué medida nos acerca, nos aleja, yo diría, fíjate que en algunos ya también le llamamos smart office al home office. Okay. O sea, que estamos empezando a darnos cuenta que quizá es más inteligente trabajar de este modo. Evidentemente, lo que nos ha planteado a nivel mundial es una misma forma de hacer. Porque ahora todos estamos haciendo de manera telemática en un alto porcentaje en la medida en la que se puede trasladar al telematismo o la distancia del trabajo, ¿no? Evidentemente hay otras muchas cosas que necesitan la presencialidad. Pero quizá estas acercarnos en las formas de hacer, evidentemente nos hace mirar el mundo de una forma similar. Y creo que este es el gran reto, evolucionar de hacer cosas iguales a pensar. El reto organizacional siempre es un reto de cambio de mindset, un reto de cambio de mentalidad. Por tanto, ¿cuál es el gran reto o el desafío en una organización que convive en muchas generaciones? Que aunque cada uno tenga unas preferencias de hacer, seamos capaces de construir una misma cultura, claro, en la cual se permitan diferentes formas de hacer. Esta es la diversidad. Y dentro del respeto de las diferencias individuales, encontremos una cultura colectiva que nos permita pensar igual, ¿no? Ese es el gran reto. Quisiera construir,
Yo quisiera acusar eso a lo que dijo Fernando en este momento. Mientras estábamos en medio del primer tema fuerte del COVID, yo estaba trabajando para una empresa en un proyecto que hubiera llamado Reverse Mentoring, ¿no? En donde poníamos juntos un millennial con un senior. El objetivo de este proyecto, siendo una empresa que estaba sobre todo en el campo de manejo de proyectos de construcción de obras públicas importantes, era el problema del project management, ¿no? La gestión del proyecto. Y esta dupla era muy interesante, era un proyecto que nació desde hace un año, ¿no? No sé, donde el joven, digamos, o el junior y el senior se escogieron entre ellos para poder intercambiar conocimiento. De una parte, la cosa más obvia, el junior le estaba ofreciendo posibilidades de manejar mejor cuestiones de computing o cuestiones digitales, mientras la persona más senior le estaba dando la experiencia de la gestión de proyectos complicados, ¿no? Nos llegó el COVID, ¿no? Y obviamente todos a casa. Y entonces todas las reuniones de estas parejas se convirtieron en virtuales. El tema interesante es que estas personas salieron completamente de lo que era el objetivo que la compañía había dado, que era hablar de estos temas. Y entonces empezó todo un manejo, ¿no?, de información, donde muchos de estos jóvenes vivían solos y tenían que aprender a cocinar algo. Y entonces el más senior les dio su experiencia sobre cómo cocinar o lavar ciertas cosas. No quiero ser tan banal, pero al final de cuentas, el canal remoto ofreció a estas personas desde ya la posibilidad de intercambiarse y reconocerse como fuente de información, no solo de cosas que pueden ser necesarias para el trabajo, sino para otras. Y yo sí creo que el trabajo remoto, esta inmediatez del sistema, permite efectivamente aprovechar mucho más, ¿no?, lo que la gente nos puede ofrecer. Basta creerlo, ¿no?, y ponerse en juego para hacerlo. Yo plantearía dos cuestiones que me parecen apasionantes de lo que hemos vivido de la pandemia, del confinamiento y de la obligación de trabajar en remoto, bueno, no solamente a nivel interno en una propia compañía, sino con clientes, con proveedores, etcétera. Y yo aquí le preguntaría a Fernando dos cosas que me parecen interesantes. Una, como él, que es la generación que me decía el otro día Luis Fernando, que era la generación perdida, entre generación bocadillo entre los baby boomers y los millennials, ¿no? Le llaman puente, yo le llamo sándwich. Sí, sándwich. Que además tienen muchísimo miedo de los más jóvenes y no ven la hora que se vayan los boomers, ¿no? Porque ese es el verdadero problema. A mí me gustaría que Fernando diera su visión, porque yo desde luego tengo una visión totalmente distinta de esa generación. Okay. Y creo que están siendo una generación bisagra que obra milagros en los equipos. Y dos, como Fernando es experto en agilismo, que cuente un poco cómo nos hemos organizado, por ejemplo, en la escuela, que éramos muchísimas personas trabajando en proyectos transversales, reuniéndonos en comités de dirección, pero también con todo el equipo. ¿Qué técnicas hemos utilizado gracias a sus aprendizajes para trabajar mucho mejor y de una forma mucho más rápida y multicultural, no, multigeneracional, multidisciplinar? Que nos cuentes un poco. Sí, muy brevemente, respondiendo a esto, yo creo que siempre la generación de en medio tiene el reto de acercar a las otras dos. Y esto yo creo que es algo que pasará siempre, ¿no? En esta convivencia multigeneracional, que esto sucede y sucedió y sucederá siempre en las organizaciones, y cuanto más alarguemos la vida laboral, más convivencia habrá. El COVID nos está usando a usar mucha tecnología y los nativos tecnológicos, esto es para ellos muy fácil, con lo cual hasta mi madre, que ya no trabaja, ha aprendido a usar tecnología, ¿sí? Entonces tendremos que ser, sí, yo creo que nuestra generación tiene que ser un gran impulsor de estos cambios. Y claro, ¿qué pasa con el mundo del agilismo? El agilismo, lo que gracias a esta nueva corriente sucede, es que se rompe la jerarquía, se rompe el concepto de poder en las organizaciones y permite espacios donde se encuentran roles que era muy improbable que se encontraran en la organización anterior, jerárquica, donde ibas con el paso del tiempo acercándote y por tanto solo conviviendo con los de tu generación, porque mirando una pirámide solías verse ahí las diferencias generacionales, ¿no? Yo creo que todo el agilismo nos propone trabajar por proyectos, trabajar por lo importante es lo que aporte de valor cada uno, necesitando estar sincronizados, mirando el proyecto a corto y a medio plazo, poniendo cada uno lo que sabe en valor. El trabajo en equipo ha cambiado radicalmente. El trabajo en equipo ya no es codo con codo. El trabajo en equipo es muchas personas que son capaces de aportar cada uno lo que tienen que hacer desde la confianza y el compromiso,
estando suficientemente sincronizados y teniendo el objetivo muy compartido. Y esto se puede hacer perfectamente en remoto. Una idea muy cortita. ¿Esto genera confusión o genera qué a las organizaciones? Mira, si puedo tomar esta, porque he estado pensando, porque estoy escribiendo una cosa para un cliente donde se hablaba de la disrupción, ¿no? Y todos nosotros estuvimos hablando por tantos meses sobre la disrupción, que el momento había llegado, que las compañías para ser competitivas tenían que tomar ciertas decisiones porque de otra manera se iban a cerrar, ¿no? Y lo que estamos viendo es que todo lo que dijimos que era necesario hacer por la disrupción, hoy no es que sea necesario para ser competitivo, sino simplemente para poder sobrevivir y poder hacer negocio, ¿no? Y entonces, delante de esta situación, ya la disrupción nos estaba poniendo, ¿no?, preguntas sobre cómo iba a ser el trabajo. Y ahora, con la parte, obviamente, virtual, nos dice dónde se puede hacer el trabajo y nos está aumentando las posibilidades, y aquí me uno a lo que decía el compañero, de tener el talento que me sirve para hacer ese trabajo donde esté en el mundo, no solamente donde esté mi compañía, ¿no? Yo puedo poner el talento, el conocimiento y hacerlo viajar a través de la red y poder trabajar en un proyecto y ser altamente eficaz. Es obvio que para la gente que trabaja en las organizaciones, direcciones del personal, esto crea un verdadero desafío, porque entonces empiezas a encontrar que el trabajo viene hecho por quien sabe hacer el trabajo, que seguramente algunos van a ser empleados, otros van a ser consultores, otros van a ser especialistas, gente que fue prestada de otras compañías. COVID ha empujado toda una serie de posibilidades para poder hacer cosas, no por COVID, sino porque llegamos a reconocer que la disrupción está aquí y que si no manejamos todos estos elementos, no podemos seguir haciendo negocio, ¿no? Y esto creo que es una gran oportunidad. Hay que entrarle con cautela, con atención. Va a hacer ruido, sí, pero no creo que haya otra. Tenemos que tomarla, ¿no? Y tomarla con decisión. Fernando, una idea corta antes de irnos al corte, valga la redundancia. Decías confusión. Bienvenidos al mundo de la confusión. Creo que celebramos todos que ya no vivimos en un mundo de certezas. Así es que, mirando las generaciones que han vivido más con la necesidad de certezas, están aprendiendo, igual que el resto, a soltarlas. Pero las generaciones que han vivido sin certezas y con inmediatez, les es mucho más sencillo esta nueva forma de enfrentar el mundo. Así es que, quizá, la confusión es parte del futuro. El miedo es por el desconocimiento. Así es que este miedo a perder el poder o este miedo a cómo sean los otros, la única forma que tenemos de superarlo es cambiándolo, sustituyéndolo por confianza, codo con codo, poniéndose a trabajar y poniendo en valor cada uno. Colaboración, mucha más colaboración, mucho más test and learn, mucho más aprendizaje experiencial y mucho más espacio para el error y aprender de él. Amigos, con estas reflexiones terminamos la primera parte de los baby boomers a los millennials, su dinámica multigeneracional. Nos vemos en la segunda parte. Es que esto no es una crisis puntual de un país, de un sector. Si nos remitimos a la anterior crisis que vivimos en Europa con la crisis financiera en 2008, bueno, era algo específico que a cada país le afectó de una determinada manera. ¿Una crisis gorda? Sí, pero digamos que acotada. La diferencia de esta crisis es, primero, que es mundial, segundo, que genera un efecto dominó, lo queramos o no, y como nos ha pillado, no diría con el pie cambiado, pero nos ha pillado absolutamente por sorpresa. Nunca habíamos vivido una situación así. Pues en un momento dado nos hemos quedado en shock y yo creo que hemos tardado en reaccionar.